La noche es de ustedes. Tonight is your night. They're not going anywhere because they can't fly back until tomorrow. Así que nos tenemos aquí. Otra más. Con el gran combo de Puerto Rico. Desde el 26 de mayo de 1962, esta orquesta nació. Puerto Rico dio su fruto y el mundo entero lo ha disfrutado de norte a sur. Desde Japón hasta los sitios más remotos del mundo. ¿Cómo sabe usted? Yo no había nacido en ese entonces. Ellos no tienen comparación. Son la Universidad de la Salsa. A la edad de 2 años que yo tenía, en Venezuela le estaban otorgando un premio de la presidencia como mejor... ¿Cómo lo sé? Como mejor orquesta internacional a nivel mundial. Para mí es un honor como venezolana tener a mi lado a estos caballeros que son historia, que son orgullo de Puerto Rico. Muchísimas gracias, caballero. Estoy bendecida hoy y voy a pedir un deseo. ¿Cómo están? ¿Cómo lo recibió ese público de aquí de Boston de noche, de Boston, Massachusetts? ¿Cómo se sienten? Pues nos sentimos bien contentos porque nos recibieron como siempre nos han recibido por esta noche con un entusiasmo enorme. Y estaban la gente contenta y nos hicieron tocar un numerito más que lo tocamos con muchísimos deseos. Y hubiésemos tocado 2 o 3 más si no fuera porque tenemos que irnos temprano para Puerto Rico. Porque ustedes se lo merecen todo. Claro que sí. Y yo quiero hacerle una preguntita a estos caballeros. ¿Alguna mujer me le ha hecho brujería? Que se me le hayan amarrado, que me le pongan los ojos chinitos y que me le digan para afuera, para la calle. Bueno, esos son gajes del oficio. Mira, aparte de todo, estamos contentos y además tenemos el público acá y tú de Venezuela, tú sabes que tenemos un cariño muy especial hacia Venezuela. Tengo unos compadres allá en el Valle, ajá, por cierto. Sí, yo tengo familia allá en Venezuela, gente muy buena, gente muy chula. Cuidado con la familia. Y estamos bien contentos, bien contentos. Muchísimas gracias. ¿Alguna vez usted pensó que cuando el Gran Combo nació, su estilo es único? A veces no necesitamos escuchar las letras para saber que es el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Ha habido, en esa época, hubo mucha competencia o los músicos de su época lo aceptaron o simplemente supieron que el Gran Combo era el Gran Combo? Bueno, mira, ¿quién te puede contestar esa pregunta? Rafael Itiel. Yo llevo 37 años en el grupo, pero Rafael te puede contestar esa pregunta. Dígame usted, ¿ha sentido alguna competencia o siempre hubo ese respeto hacia los músicos como debe ser? Fíjate que a nosotros los muchachos nos quieren más que respeto, nos quieren mucho. Son buenos compañeros con nosotros. Ellos nos ven a nosotros como un ejemplo, porque como nosotros estamos un poquito viejitos ya. Buenísimo, dirían en mi país. Maduros. Ah, bueno, pues no me digas eso, muchacha, que el pecho se me abre. Qué bueno que las tenemos todavía aquí con nosotros. Y ahora otra preguntita para usted que no se me va a escapar. De esos ritmos, de esa mezcla, de ese sentir, ¿qué viene para los jóvenes? ¿Cómo le dice usted a esos jóvenes que aquí es donde nació la salsa, de los ritmos cubanos, africanos? Bueno, ¿qué dice usted a esos jóvenes que dicen, ¿cómo podemos cantar la salsa y respetarlo y mantener los valores que debe tener un salsero nato? Bueno, fíjate, en estos tiempos se han hecho muchas mezclas del reggaetón con la salsa y otros ritmos que pues de una manera u otra, pues en esa fusión prevalecen un ratito, se escuchan un ratito, pero que fíjate que a través del tiempo la salsa todavía está viva. Y hay salsa para mucho, mucho rato. Simplemente le exhorto a que todos estos muchachos que tengan esa inquietud, que continúen haciendo lo suyo, pero
que se dejen llevar siempre por el ritmo de la salsa, porque este es el ritmo que llegó para quedarse. Nunca va a morir. La salsa es la salsa. Punto y se acabó. Un saludo para todas esas personas de Boston de noche que están aquí con ustedes y para mi gente de Venezuela que los sigue y los ama y los respeta. Bueno, un saludo chévere, Charlie Aponte por aquí. Rafael Itier. Jerry Riva. Y Papo Rosario. Y me pueden cantar alguito, algo muy, 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 muy del gran combo. Cantante, sí, canto, usted no canta nada, pero usted baila. Ah, seguro. Bien rico. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Eso! Aquí te voy a poner.